Y lo voy a hacer con esta cara porque es la que van a ver por los siguientes 15 días. Sí, este año me puse un reto de ser más productiva y la verdad es que hace mucho quería filmar vlogs. Entonces vamos a hacer un reto de filmar 15 días consecutivos de mi vida. Puede que haya días que sean muy aburridos y otros muy divertidos. Y la verdad estoy haciendo esto porque el año pasado no fue un año muy bueno hablando laboralmente. Yo les conté en unos videos del canal que había comprado un apartamento y sí, efectivamente lo compré. Tuve que regresar a casa de mis papás para poder ahorrar porque todo el dinero que estaba ganando se estaba yendo en esa inversión. Y fue un año un poco frustrante laboralmente, no tuve tantos contratos y necesito como hacer un reset, como resetearme y empezar desde cero. Y sé que hay mucha gente que está en mi misma posición. Así que esto es lo que vamos a ver por los siguientes 15 días y bueno, espero que los disfruten. Bueno, lo primero que voy a hacer, tengo que enviar unos correos, pero me voy a poner a trabajar, pero lo que siempre hago es poner musiquita. Bueno, ya llevo aquí como 2 horas, ya van a ser las 11, no, las 11:30, ya va a ser mediodía casi. Yo no sé si ustedes saben, pero yo tengo un proyecto que se llama Voces Cafeteras y son entrevistas cortas a personajes de... Uy, qué horrible que estoy, Dios. A personajes de la industria del café. Yo trabajo con café, hago fotos de café, básicamente vivo por café. Y nada, empecé ese proyecto porque conozco tanta gente tan chévere que me gusta compartir su historia y también aprender de ellos y qué mejor forma que entrevistándolos. Me arreglé, me bañé y no hay internet en mi casa. El clima en el Quindío ha estado muy loco, ha llovido muchísimo. Entonces están arreglando el internet, espero que lo arreglen dentro de un ratico para poder publicar el tema de las entrevistas en Facebook y eso. Y más tarde viene mi novio aquí a la casa y vamos a hacer un plancito muy chévere. Y por ahora estoy comiendo piña. Y de la nada empezó a llover y las vacas son tan inteligentes. O sea, hay tres como lentas, pero el resto se fueron corriendo y se metieron debajo del guadal. Pero Dios, está lloviendo horrible. Creo que el reto más grande de estos vlogs es que mucha gente no quiere aparecer o bueno, le da pena, es tímido como mis papás. Santiaguillo, mi novio que está justo detrás de esta cámara. Y eso mismo va a pasar con mis amigos, entonces si hay momentos que no puedo sacar la gente, pues no puedo hacer nada o van a salir de forma paparazzi. Como por ejemplo ahora, que Santiago se ha apoderado de mi cama. Y siempre que salga le voy a hacer un super zoom. Por lo menos di con tu manito hola. Vamos a ir al turco. ¿Sí? Turco, que en otros países le dicen como, en inglés le dicen steam room, o sea, es como una habitación de vapor. Chao. Dios. ¿Y yo? Chao. Lo que pasa después de 2 horas de estar en el turco, sale rojo con la piel perfecta, como si tuviera 5 capas de base. Reconfortante. ¿Te gustó? Fue excelente, amor mío, gracias. ¿Aprobado? Muy aprobado. Y así quedó nuestra cena, un poco ecléctica. ¿Qué significa ecléctico? Que tenemos pollo muy criollo, jamón serrano con queso, un pan pita árabe y una ensalada muy fresca.
Y luego, lo más importante de la noche. Pokerón. Los vlogs son peligrosos porque se van a dar cuenta que mi pelo no es tan perfecto como parece en todos los videos. Soy un león. Y ya estamos listos para comer con nuestro super menú.